Frecuencia Mundo Musical, cordial bienvenida a esta emisión 2023, nuestra primera emisión. Y por supuesto, estrenándose gracias al personal técnico y humano de América TV, con cambios de formato en nuestro espacio, además del contenido mismo del programa en esta vigencia 2003. Y qué mayor y mejor homenaje que iniciar, arrancar con nuestros artistas, los propios, los de este hermoso terruño de El Santuario. En esta oportunidad vamos a tener a uno de esos artistas de proyección nacional e internacional. No sin antes agradecer, como les decía en primera instancia, al personal técnico y humano de América TV, a Condufron, Conducción Sin Fronteras, escuela de conducción aquí en El Santuario, subiendo cerca al comando de policía, subiendo la autopista Medellín-Bogotá. Gracias a nuestros clientes, a nuestra audiencia, a nuestros auspiciadores de siempre, como son Restaurante El Santuario del Pan, Distribuidora Mercaplaza, La Locura del Remate. Y estamos en esta oportunidad, en esta vigencia, en Mundo Musical con Tatán. Le damos la más cordial bienvenida a este artista santuariano de proyección nacional e internacional. Tatán, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Musical. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en América TV. Maravilloso. ¿Y quién es Tatán? ¿Cómo se describe Tatán? Bueno, no, Tatán es un joven que desde muy pequeño le ha gustado la música, que siempre ha soñado con esa carrera. Desde muy pequeño, con una guitarra, tocaba punteaditos que no sabía tocar, pero ahí improvisaba. Y ya poquito a poquito fue aprendiendo que a tocar un piano, a tocar un ukelele. Ya después fue combinando el canto también. Y bueno, yo sigo desde muy pequeño con esta carrera y todavía lo voy a dar hasta que lleguemos a la meta. Esa es la actitud, de eso se trata, Tatán. De verdad que nos complace tenerlo. Este programa es dedicado especialmente a usted, a su producción musical. ¿Con cuál canción vamos a iniciar este programa especial dedicado precisamente a usted, Tatán? Bueno, no, vamos a iniciar con esta canción que se llama Vamos a Parrandear. Una canción que estamos de lanzamiento, una canción que es para que ustedes se la gocen, se la disfruten y que se hizo con mucho cariño para ustedes. Aquí en Mundo Musical, con Tatán en Mundo Musical, vamos a parrandear. Oiga, mi amigo, ya estoy contento. Fin de semana y acabaron de pagar. Convoque al pueblo, llame la gente y las botellas que aquí hay son para destapar. ¡Que lo sirva! ¡Ay, ay, ay! ¡Salucito! Vamos a parrandear peor. Oiga, mi amigo, ya estoy contento. Fin de semana y acabaron de pagar. Convoque al pueblo, llame la gente, que las botellas que aquí hay son pa' destapar. Entonces beba y vuelva a beber. Que esta fiesta no se acuesta, diga que hay pa' hacer. Sírvase uno y el otro que tengo pa' gastar. Tranquilo, les doy permiso, tómense todo el lugar. Por eso chupe y tome y vuelva a tomar. Que les cuento, mis parceros, llegamos a parrandear. Vamos a parrandear, vamos a parrandear. Écheme ese trago que me voy a emborrachar. Vamos a parrandear, vamos a parrandear. Nos fuimos de barra y no nos sacan de este bar. No nos sacan esa noche, de madre. ¡Saludcito! ¡Sírvalo, pues! Entonces beba y vuelva a beber. Que esta fiesta no se acuesta, diga que hay pa' hacer. Sírvase uno y el otro que tengo pa' gastar. Tranquilo, les doy permiso, tómense todo el lugar. Por eso chupe y tome y vuelva a tomar. Que les cuento, mis parceros, llegamos a parrandear. Vamos a parrandear, vamos a parrandear. Écheme ese trago
que me voy a emborrachar. Vamos a parrandear, vamos a parrandear. Nos fuimos de barra y no nos sacan de ese bar. Vamos a parrandear, vamos a parrandear. Écheme ese trago que me voy a emborrachar. Vamos a parrandear, vamos a parrandear. Venimos de barra y no nos sacan. Nos sacan de este bar. Continuamos en Mundo Musical con más videos, más canciones de nuestro artista Tatán, artista santuariano de proyección nacional e internacional. Mundo Musical estrenando set en esta emisión 2023. ¿Qué es lo que le inspira a componer o a cantar canciones de otros intérpretes, o sea, los covers? ¿Qué es lo que lo motiva a usted, mi estimado Tatán, a interpretar canciones de otros artistas? ¿O qué lo inspira a usted componer sus canciones propias? Bueno, ¿qué me inspira a mí componer? Muchas cosas. Me inspira la propia música, me inspira a componer. O sea, ella misma se encarga en darme... la letra, darme la melodía, la armonía, todo lo que compone una canción. La misma música me inspira a eso. También pues historias que me han pasado, historias de amigos, conocidos, todo lo que se me vaya atravesando, que yo diga, esto puede ser algo muy bueno para componer, de uno empiezo y empiezo a rayar papel. ¿Y qué me inspira a cantar música a otros artistas? Bueno, yo creo que el legado que deja cada uno de todos los artistas que ya están en este gremio y en este género de la música popular, que es un ejemplo para todos los artistas que estamos empezando. Y bueno, no, eso es lo que me inspira a mí cantar la música de ellos. Maravilloso, Tatán. Vamos con más canciones, más videos de Tatán aquí en Mundo Musical 2023. Gracias a ustedes, nuestra teleaudiencia, que está apoyando el talento nacional, el talento local. Ese es uno de los énfasis que vamos a tener en este 2023 aquí en Mundo Musical. Más canciones con Tatán en Mundo Musical. Ok, ya retornamos de comerciales, hicimos una pausa luego de observar esa canción con Tatán, los consejos comerciales del segmento correspondiente aquí en Mundo Musical, y a continuación la frase de la semana: no te rindas, cada día siempre hay una nueva oportunidad. Miremos por pocos segundos esta frase de reflexión de la semana, aquí en Mundo Musical 2023. Avanzamos con más en Mundo Musical, en nuevo formato, gracias a Condufron, Conducción Sin Fronteras. Saque su licencia de conducción legal para moto o carro. Estamos ubicados en la subida al comando de policía o en la bajada, depende, ¿no? Si sube a la autopista o baja de ella. Gracias también a el restaurante La... Óyame, estamos con La Locura del Remate, pero también estamos con el restaurante El Santuario del Pan y, por supuesto, con la distribuidora Merca Plaza, apoyando el talento local de proyección nacional e internacional. Tatán, un artista santuariano, hace música, la compone también. Lo tenemos en esta oportunidad aquí, en este nuevo set de Mundo Musical. ¿Practica algún deporte, Tatán? ¿Cuál es su deporte favorito y su deportista, el deportista de su preferencia? Bueno, sí practico un deporte, el fútbol, lo juego muy de vez en cuando pues con los amigos, pero llegué a un punto en el que sí estaba muy metido lleno en el fútbol, estaba pues en la posición de arquero y estaba
demasiado metido en el tema que hasta pude llegar a divisiones menores de la América de Cali. Y bueno, pues no se me dio por ahí, por ese lado, porque la estatura no me daba como arquero, entonces buscamos otro camino. Pero sí, el fútbol es un deporte que siempre me ha gustado, también está el ciclismo, monto bicicleta muy de vez en cuando también. Y un deportista, mi deportista favorito, yo digo que puede ser un Cristiano Ronaldo, que aparte de ser un futbolista, es un gran atleta y tiene mucho que enseñarnos con la constancia, la disciplina, todo lo que conlleva para él lograr lo que ha logrado y pues uno seguir también esos pasos. Vamos con más canciones de Tatán aquí en Mundo Musical, y luego de observar este video estaremos nuevamente con el segmento de comerciales aquí en Mundo Musical 2023 con nuevo set. Gracias, reitero, al personal técnico y humano de América TV. Veamos más canciones con Tatán y luego cumplimos compromisos. No, no. No va a ser tan fácil. Aunque me esquives como quiera, tras de ti, voy tras de ti. Tú tienes todo lo que quiero para mí, y tú tan sola por ahí. Detrás de ti voy a seguir. Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú nada más, no sé disimular. La música que hago solo en ti me hace pensar. Único una rosa, yo me la quiero robar. Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar. Me mata el piquete, baila y duro y le mete. Con nadie se compromete, y menos si tú le prometes. Viene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me quedo. Me mata el piquete, baila y duro y le mete. Con nadie se compromete, y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo es y que yo me quedo. Gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Porque cuando te tengo cerquita, me entra una vaina loca que después no se me quita. Es que en mi lista tú eres la favorita, tú eres la única que este hombre necesita. Baby, lo que yo quiero vale más que el dinero. Yo viajo el mundo entero, si es por ti no hay pero. Siento que por ti desespero cuando no te tengo más. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Bien, ya retornamos de comerciales aquí en Mundo Musical 2023, estrenando set en este 2023 con el talento local, apoyando el talento nacional. Hoy iniciamos con Tatán. ¿Cuál es su artista, Tatán, o sus artistas preferidos? Esos artistas que han sido referente en su vida. Bueno, yo digo que hay dos artistas que han sido referente para mí desde muy pequeño, que ha sido el maestro Darío Gómez, el rey del despecho, y Luis Alberto Posada, que han sido pioneros en este género de la música popular, y que para muchos artistas yo creo que es son artistas a seguir, que siempre admiraron. Y bueno, yo gracias a Dios puedo decir que he tenido el privilegio de cantar con Luis Alberto Posada,
Entonces para mí es algo que me llena mucho de orgullo y que me hace ver que las cosas van por buen camino, que todo está surgiendo muy bien y que vamos haciendo las cosas muy bien en este género. Excelente, Tatán. Y vamos a apelar a la buena memoria de Tatán, aquí según nuestro guión. Hay una canción, el video número 5 que vamos a observar, el cuarto aquí que vamos a observar de Tatán, pero que nuestro guión lo tenemos de 5. Esa canción que usted, que vamos a observar a continuación, si recuerda, si nos puede hablar de ella, alguna anécdota en especial, ¿qué inspiró a grabarla? Porque especialmente tras bastidores, cuando estamos planeando esta grabación, le pedimos el favor que nos hablara de una canción en especial, una canción que a continuación vamos a observar, Tatán. ¿Qué podemos decir de este tema? Bueno, esta canción marca una transformación en mi vida, porque antes de estar yo en este género de la música popular, pues también manejaba otro género, pero en esta canción, cuando se hizo el lanzamiento, se tomó un giro total en mi vida y por eso decidí pues cambiar a este género y darle de fuerte a este género. Entonces aquí está esta canción para que la vean. ¿Quién iba a pensar que cuando menos me quería enamorar? Llegaste pa' cambiarlo todo. Y ahora no recuerdo cómo pude hacer para vivir sin tus besos. Si me muero si no tengo tu cuerpo. Te hablé solo por coquetear y a la luna te quiero llevar. Pero sé que el día llegaría en que yo te hiciera mía. Desde que te encontré, ya no hay más dolor. Fueron meses duros y te juro que ahora estoy mucho mejor. Te encontré, ya no hay más dolor. Fueron meses duros y te juro que ahora estoy mucho mejor. Estoy mucho mejor, no me hace el color. Cuando estábamos juntos tú y yo en la habitación, eres la solución en mi desesperación. Cuando nos besamos entramos en calor, calor, calor. Eres la perfecta, entre todas la correcta. Te hicieron para mí completa, parece que eres de otro planeta. Pero sé que el día llegaría en que yo te hiciera mía, solo mía. Desde que te encontré, hicieron para mí completa, parece que eres de otro planeta. Muy bien, avanzamos en Mundo Musical. Luego de apreciar ese hermoso video musical donde Tatán nos entrega gran parte de su vida, ya nos habló de esa canción hermosísima. Y no es la primera vez que lo vamos a tener, ni la última vez que lo vamos a tener aquí, Tatán. Así que prepárese para próximas visitas. Estamos estrenando set gracias al personal técnico y humano de América TV. Y por supuesto, gracias en esta oportunidad a nuestros anunciantes, a ustedes, nuestra gran teleaudiencia. Hay una nota que queremos compartir con ustedes. Una fruta, quien lo creyera. La asociamos a como si fuera una legumbre, una verdura, pero realmente es una fruta. El aguacate es la fruta anticancerígena y que combate el colesterol mal. Porque aquí en Mundo Musical también nos importa, nos interesa su buena salud física y mental. Además de presentar nuestros artistas a nivel local y los de proyección nacional e internacional, en esta oportunidad nos está acompañando Tatán. Con el permiso de Tatán y de usted, vamos a hablar un poquito, les queremos compartir algo sobre las interesantes propiedades de esta fruta. El oro verde también le llaman. No solamente al plátano en Urabá, al aguacate también. Para reducir el colesterol, escúchese bien, y proteger la salud del corazón, existen muchos alimentos y costumbres, y muy positivas, por cierto. Precisamente, uno de estos alimentos, según el portal que hace referencia a la salud mundial en cuanto a nutrición,
es el aguacate, el cual es muy común en Colombia y en diferentes partes del mundo. El aguacate, al ser rico en ácidos grasos, omega y grasas insaturadas, disminuye los niveles altos de colesterol y beneficia, antes que nada, la salud del corazón, porque estas grasas buscan precisamente contrarrestar y ayudar a eliminar las grasas dañinas. Mundo Musical 2023, también en las redes sociales, debemos de tener presente que nuestro artista Tatán debe tener la posibilidad de que ustedes lo contacten. A propósito, Tatán, sus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como @tatanmusic_, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas las redes sociales. Y obviamente pueden escuchar mis canciones en todas las plataformas digitales. ¿Y usted cómo se proyecta? ¿Cómo, qué planes tiene? ¿Cómo se visiona? Aunque en un principio pues lo mencionamos, pero vale la pena también reiterarlo. ¿Cómo se proyecta usted como artista? ¿Qué proyectos tiene? Bueno, la proyección de esta carrera es a cumplir todos esos sueños que tenías de muy pequeño, de poder estar en eventos grandes, no solamente abriéndole artistas, sino que siendo un artista también principal, que la gente cante mi música a todo pulmón, que eso es lo que más llena a un artista. O sea, si uno cantando un cover y la gente canta a todo pulmón, se siente bien uno. Ahora cuando canta las canciones de uno, se debe sentir mucho mejor. Entonces esa es la proyección de uno, poder ayudar a la gente también por medio de esta carrera. Que siempre ha sido algo que he tenido desde muy joven, poder ayudar a la gente que tengo al lado desde que pueda, siempre lo hago. Y nada, eso es una carrera que yo no la uso como, o sea, no la veo como un trabajo, como una profesión, sino como una actividad lúdica, y que así me divierto, así la paso bien, y poder vivir de ella sería muy muy gratificante para mí. Pero yo la veo más que todo como un amor desde pequeño, que aquí la voy alimentando, y bueno, esa es la proyección que tengo. Excelente, Tatán. Y teleaudiencia, es importante que tengamos a Tatán como un ejemplo a seguir, porque muchas personas que lo estarán viendo en estos momentos, Tatán, lo conocieron pequeño estudiando. A propósito, recordemos si logró estudiar aquí en el santuario, ¿en qué institución educativa estudió? A ver si alguno de nuestros televidentes dice, sí, es el que yo estaba pensando. No. Lastimosamente no pude estudiar aquí en el santuario. Entonces no creo que haya gente que diga, este era el que del colegio. No. Pero sí hay mucha gente que ya conoce quién está tan aquí en el santuario, sabe quién es, lo ha escuchado, y es muy bueno eso, que en el propio pueblo ya la gente empiece a hablar de uno. Muchas gracias, Tata. A ustedes muchas gracias. Oiga, mi amigo, ya estoy contento. Fin de semana y acabaron de pagar. Convoque al pueblo, llame la gente, que las botellas que aquí son para destapar. Entonces beba y vuelva a beber, que esta fiesta no se acuesta, diga que hay para hacer. Sírvase uno y el otro que tengo para gastar. Tranquillo, les doy permiso, tómense todo el lugar. Por eso chupe y tome y vuelva a tomar, que les cuento, mis parceros, llegamos a parrandear. Vamos a parrandear, écheme ese trago que me voy a emborrachar. Vamos a parrandear, nos vimos de barra y no nos sacan de este bar. Y antes de terminar nuestro programa, nuestra misión de hoy, retornamos con nuestro artista local de talla nacional e internacional. Lo estamos proyectando a través de Mundo Musical, estrenando nuevo set en este 2023. Tatán, ¿por qué el remoquete de Tatán? Y de verdad, ¿cuál es su nombre real de pila, Tatán? Bueno, porque ese apodo de Tatán, o ese nombre. Bueno, eso nació de la nada. Mi papá de un momento a otro me empezó a decir Tatán. En el colegio, cuando sacaba buenas calificaciones, me ponía abajito en la calificación, me decía felicitaciones Tatán, y me ponía un trofeo. Y ya cuando entrenaba fútbol también, él siempre en todas las camisetas me ponía Tatán atrás, y así quedé. Y ya todo el mundo me conoce como Tatán, entonces quedó ese,
ese nombre mío ahí. Y no ha logrado de pronto tratar de averiguar si tiene un tocayo por ahí o qué significa Tatán en la red de redes, en la internet. Bueno, sí, tocayo sí tengo. Tatán Mejía, el motociclista, que de muy pequeño lo miraba mucho. No sé si de pronto mi papá de pronto también se pegó de eso ahí, porque él se llama Sebastián Tatán Mejía. Y ahí viene mi nombre, Juan Sebastián. Entonces, de pronto mi papá se pegó de ahí, no sé. Y Tatán viene, no sé por qué a los Sebastianes también le dicen Tatán, pero el Tatán viene de por sí el Jonathan. Jonathan, sí, señor. Pero bueno, ese es el significado de Tatán. Efectivamente. ¿Qué otro nombre le hubiese gustado, si usted le hubieran puesto a escoger un nombre artístico, qué otro nombre le hubiese gustado a Sebastián en vez de Tatán? Bueno, no sé, ahí me la puso complicada porque había un hombre por ahí que estaba sonando, que mi papá me decía, hey, póngase así. Se decía Albaram. Albaram. Por el Alvarado y el Ramírez, entonces combinaba los dos, pero la verdad a mí no me cuadraba mucho. Yo estaba contento con mi Tatán, entonces yo decidí mejor dejarlo así. Perfecto. Bueno, Sebastián Tatán, gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Mundo Musical, estrenando SED. Gracias al personal técnico y humano de América TV, gracias a nuestros anunciantes. Y por supuesto, esperamos, reitero, que no sea ni la primera ni la última vez que lo tengamos aquí en Mundo Musical, en el set de América TV, concretamente en este espacio. ¿Con qué video vamos a despedir, a dar un hasta luego a nuestra audiencia, mi estimado Tatán? ¿Cuál canción, cuál video vamos a clausurar por esta vez la emisión de Mundo Musical? Bueno, vamos a cerrar con este video que me marca mucho en mi vida, en mi carrera, que es un pequeño resumen de lo que fue mi presentación en enero del 2023 en las fiestas del retorno aquí en el santuario, que fue un sueño desde muy pequeño cuando mis papás me sacaban al parque y en plenas fiestas del retorno yo veía a los artistas en tarima y yo decía, algún día tendré que estar ahí, algún día. Y gracias a Dios en el 2023 se me cumplió, pude estar con toda la gente del santuario abriéndole precisamente a Arely Senado. Y bueno, eso es un pequeño resumen en este video de lo que fue ese momento tan especial para mí. Muy bien, veámoslo. Gracias. Aquí en Mundo Musical, Tatán 2023, Mundo Musical con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Yo no tengo tranquilidad. Yeah.
si soy feliz con el tema. Oiga, mi amigo, ya estoy contento. Fin de semana y acabaron de pagar. Convoque al pueblo, llame la gente, que las botellas que aquí hay son para destapar. Que las botellas que aquí son para destapar, dice. Entonces beba y vuelva a beber. Que esta fiesta no se acuesta, digan que hay placer. Sírvase uno y el otro que tengo para gastar. Tranquilones sin permiso, tómense todo el lugar. Por eso chupe y tome y vuelva a tomar. Que les cuento, mis parceros, llegamos a parrandear. Y vuelva a beber. Que esta fiesta no se acuesta, diga que iba a ser. Sírvase uno y el otro que tengo para gastar. Tranquillones, sin permiso, tómese todo el lugar. Por eso